Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Con ustedes, María Camila Salazar. La gente siempre busca espacios tranquilos, agradables para trabajar y para concentrarse. Poder realizar las actividades tranquilamente, vamos a conocer uno de los tantos coworking que hay en la ciudad. Mi nombre es Pablo Rebolledo, estamos en Partners Coworking en la ciudad de Medellín y hoy los saludo desde nuestra terraza en el barrio Conquistador. Y coworking en inglés, la traducción más cercana sería como trabajo colaborativo. Entonces es un espacio que nace al mismo tiempo que empiezan a nacer muchas startups o pequeñas empresas en el mundo, más que todo en Estados Unidos. Gente que tenía una idea de negocio pero no podía costearse un arriendo, que por lo general para las empresas es el rubro más duro, pues, como de pagar. El público es muy variado, hay desde empresas muy pequeñas, nómadas digitales y empresas ya, digamos, medianas. O Partners Coworking se volvió mi proyecto de vida. ¡Qué espacio tan agradable para trabajar! Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, Teo El Gordo TV, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Él es creador de contenido. Teo, encantada de tenerte acá. Háblanos un poquito sobre tu contenido en redes sociales. Bueno, mi contenido en redes sociales es un poco lleno de mucha alegría, bromas. Más que todo, reto a todos mis amigos a que se hagan cosas locas y en realidad pues a todo el mundo le ha gustado. O sea, te basas mucho como en entretener y en hacer reír. Eso, en realidad pues hacemos un contenido muy natural, o sea, no hacemos nada actuado. Entonces el contenido de nosotros se basa mucho en lo que pasa en la vida real de nosotros. Eso es lo que tenemos como contenido. También lo buscan personas para que los promocione, ¿cierto? Yo he visto claro. Que lo buscan para que lo promocionen artistas. Claro, también trabajamos con artistas promocionándonos. Tenemos un grupo de creadores de contenido donde los artistas nos buscan para que ellos promocionen sus propias canciones y así llegar a un público. Teo, ¿qué es importante para una persona que quiere empezar en redes sociales? ¿Cómo se empieza en este medio que viéndolo bien es un poquito complicado? Es un poquito complicado, pero eso es de actitud. O sea, si tú tienes actitud para pararte al frente de una cámara y ser tú mismo, eso es lo más importante para que puedas hacer un buen contenido y conectes con las personas también. Cuando estamos hablando de crear un contenido que sea diferenciador como el suyo, que es de humor, ¿qué elementos se deben tener en cuenta para llamar la atención? Pues bueno, lo primero es que tampoco vamos a hacer un contenido que ofenda a las personas y a temas pues ya personales, sino que también mirar como qué tipo de contenido podemos hacer que genere pues como una buena vibra para todas las personas que nos ven, ¿cierto? Porque muchas de esas personas son niños que también nos ven y es complicado pues este tema. Entonces tratamos de que todo el contenido que hacemos sea enfocado, que tengamos buena actitud, buena energía y que también dé un mensaje. Te vemos en tu Instagram que te gusta mucho viajar, conocer lugares nuevos. ¿Por qué? ¿Por qué viajar? Bueno, me encanta muchísimo viajar. Hace poquito me casé. Inclusive también viajo mucho con mi community manager, que es Alejo. Viajamos por todos lados. Nos gusta cambiar de escenarios para hacer contenido. No nos gusta hacer contenido en un mismo lugar, sino que un día podemos estar en Cartagena grabando, como otro día podemos estar en Pereira, Cali, y así nos mantenemos siempre. ¿Cómo lo encuentran en las redes sociales para las personas que arroba Teo El Gordo TV en Instagram, en Facebook y absolutamente en todísimas las redes sociales? ¿Qué ha sido para ti lo más duro de este proceso de pasar de ser una persona como normal a estar en redes sociales? Ya que uno se expone a muchas cosas, ya empieza a ser figura pública. Claro, para mí lo más difícil ha sido mi familia, en realidad, porque soy papá, me casé hace poquito, soy papá y ha sido un poco difícil porque tanto mi vida privada como la de mi familia ya no va a ser privada para nada. Teo, muchas gracias por acompañarnos. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasada por el estilo permanece.